Es habitual que veamos a la duquesa de Cambridge recibiendo flores, pero ¿alguna vez habían visto que se las quitaran? Se preguntarán quién se ha atrevido a tan osada movida. Aquí la tienen, una tierna pequeña de 20 meses llamada Kaya Money, quien aunque tuvo un poco de pena, en primera instancia cumplió con su labor de entregarle el ramo a Kate Middleton. Su Alteza Real parece haberse ganado su confianza, pues luego fue todo menos tímida para acercarse nuevamente a ella y tomar de vuelta las flores. Primero fue uno de los buques, pero parece que no fue suficiente. La pequeña Gaia los quería a todos, pues luego volvió por el segundo, despertando las más profundas carcajadas en la duquesa de Cambridge. Y es que en general fue con mucha alegría que el príncipe Guillermo y su esposa vivieron este desfile militar con motivo del Día de San Patricio. Una importante cita en su calendario, pero a la que llevaban 2 años sin poder asistir a causa de la pandemia. Este 2022, la clásica ceremonia para celebrar al santo patrono de Irlanda ha vuelto, y los encargados de liderarla han sido los duques de Cambridge, pues es el nieto de la reina Isabel II quien funge como coronel de la Guardia Irlandesa. Este es un regimiento británico, pero tradicionalmente constituido por soldados irlandeses, que desde tiempos de la reina Victoria tienen el privilegio de proteger a la familia real. Como no podía ser de otra forma, Kate vistió de verde, estrenando un fabuloso abrigo de la firma Laura Green, una creación de aires militares y que, confeccionado en lana jaspeada, presenta cuello estructurado, charreteras sujetas con botones de cuero, del mismo modelo que vemos a lo largo de la prenda, que además cuenta con un cinturón con hebilla. La duquesa lo combinó con tacones de Gianvito Rossi y con un tocado de estilo pillbox de la firma Locke & Co, que remataba un favorecedor moño bajo ligeramente ladeado. Unos aretes de esmeraldas rodeados con diamantes y su anillo de compromiso formaban parte de las joyas, siendo la más destacada un broche en forma de trébol. Fue un regalo de la Guardia Irlandesa a la Reina Madre, y aunque ha sido lucido por varias damas de la familia real, desde 2011, cuando Kate lo llevó por primera vez en este mismo acto, ha sido ella exclusivamente la que lo ha portado, lo que hace pensar que la reina Isabel II se lo ha cedido personalmente. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?